¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo video en su canal Luchicón. Y en esta oportunidad les quiero compartir la portada del día de hoy, lunes 20 de junio del 2022, del diario Exitosa, donde colocan: Pago de Funavi se realizará en julio o en agosto. Comisión ad hoc con miembros completos se reúnen hoy para ver plan operativo. Es clave para iniciar la de aportes a 2 millones de Fonavistas y pedirán al MEF transferir los 13.5 millones de fondos recuperados. A continuación vamos a ampliar la noticia del día de hoy. Comisión ADOC aprobará, ojo, el plan operativo para pagar a Fonavistas. Encaminado, hoy se reúnen con integrantes completos y se centrará en transferencia de fondos. Entre julio y agosto comienzan a devolver dinero a los aportantes. El plan operativo que permitirá dar paso a los procesos para la devolución de aportes al FONAVI deberá ser aprobado hoy en la reunión que sostendrá la comisión ad hoc, ya con la totalidad de sus integrantes, lo que será un tema clave para que haya prontitud en los pagos. Según lo previsto, la comisión ad hoc dejará de sesionar solamente con los tres representantes de la Federación de Fonavistas tras nombrar al Ministerio de Economía y Finanzas a sus tres miembros, a los cuales se unirá a la Oficina de Normalización Previsional ONP. Así, todas las decisiones de este grupo de trabajo serán puestas en marcha al instante. Así, tras darse el ok al referido plan operativo, se pedirá al MEF que inicie de una vez la transferencia de fondos, en especial los 13.500 millones que provienen de dineros recuperados y que aún no han sido liquidados para ser entregados a los Fonavistas. El titular de la comisión ad hoc, Luis Busuriaga, dejó en claro que si los fondos requeridos son transferidos a tiempo, como se espera, la intención es que los primeros pagos se empiecen a dar a fines de julio y comienzos de agosto. Entre comillas, hay esa intención. La comisión ya está completa, por lo tanto, cada decisión debe ser trabajada al instante. Si los procesos se dan como los tenemos planificados, creemos que los primeros pagos tendrían que darse entre finales de julio y comienzos de agosto, ya con un cronograma establecido, considero. Sin embargo, para llegar a esa instancia, previamente hay pasos necesarios de dar. Lo primero es tener la información sobre la historia laboral de cada trabajador, para lo cual habrá ayuda de la ONP. Luego de ello se tiene que crear la cuenta individual de cada uno de los casi 2 millones de fonavistas. Tras eso. Recién se podrá dar forma a los CERAT, los certificados de reconocimiento de aportaciones y derechos, el único documento que acreditará cuánto debe cobrar cada fonavista y la deuda que el Estado tiene con él, con lo cual tendrá el respaldo debido para poder cobrar la devolución. Los CERAT son un título valor, por lo tanto cada fonavista podrá, si desea, negociar ese documento con alguna entidad financiera y acceder de una manera más rápida a lo que le corresponde cobrar. Así que, como les vuelvo a repetir, el día de hoy se estará realizando una reunión con los integrantes del MEF, del FONAVI y de la ONP, ya todos los miembros completos para que puedan aprobar el procedimiento operativo y de una buena vez iniciar con el pago que estaría aproximadamente entregándose a fines de julio o inicios de agosto. Sin más, yo me despido y nos vemos en un próximo video. Cuídense mucho. Chao, chao.